La región del paisaje cultural cafetero y café de Colombia es patrimonio mundial declarado por la UNESCO por el entorno productivo del café que inspiró la tradición oral, la gastronomía, la fotografía, la arquitectura y las costumbres que se han transmitido de generación en generación. La labor de producir café es un trabajo arduo y la razón de ser de los caficultores. Por eso en esta región es común ver a hombres y mujeres comprometidos en el cultivo del café, que es de excelente calidad, suave y valorado altamente en el mercado internacional. Como ya sabemos, el Eje Cafetero hace parte de la lista de Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO. Veamos qué llevó a los productores de café a agremiarse y para qué les ha servido trabajar juntos. Bienvenidos a TV Web. Las instituciones creadas por los cafeteros y sus acciones colectivas han forjado la creatividad, la investigación y la cooperación, las cuales se han convertido en estrategias innovadoras para posicionar el café de Colombia como uno de los mejores del mundo. Uno de los atributos que se evaluó para delimitar una zona como paisaje fue que estuviese la presencia de la institucionalidad cafetera. En estos 51 municipios hay un comité municipal de cafeteros, hay cooperativas que tienen puntos de compra para acercarse al productor y que el productor pueda venderles a ellos el café. Porque es que una de las grandes fortalezas que pudo demostrar el proyecto de paisaje cultural a la UNESCO fue ese, o sea que nosotros tenemos la presencia institucional en la zona del paisaje. Está Cenicafé, está la fábrica Buen Café, está el Macafé, hay 4 comités departamentales, 51 comités municipales, entonces eso es muy fuerte y eso es un núcleo que nos permite a nosotros trabajar con el servicio de extensión. El Ministerio de Cultura ha hecho unos programas para restauración de estaciones de ferrocarril. Creo que hay unas 4 en el paisaje. Entonces, entre todos hemos estado como identificando qué fortalezas tiene a través del servicio de extensión, que es el que está en la zona. Y el año entrante tenemos la idea de poder visitar todos los municipios, reunirnos con la comunidad, hacerles unas charlas, preguntarles a ellos qué entienden por paisaje, por qué creen ellos que su municipio y que su vereda es especial, y ayudarles a que ellos mismos sean los que definan para ellos qué es un paisaje cultural cafetero. Para darle fin a muchas necesidades, como no tener vías de acceso a sus fincas para poder transportar fácilmente las cosechas, los productores de café decidieron agruparse para crear una organización sin ánimo de lucro que representara sus intereses. La federación fue una idea que nació en Antioquia el 27 de junio de 1927. Precisamente este año se cumplieron 85 años de creada la federación y fueron unos visionarios, una gente que se juntó y dijo: el café es un buen negocio, miremos cómo lo fortalecemos, trabajemos unidos. Y a raíz de eso, el primer comité que se fundó fue el de Antioquia, luego siguió el de Caldas, y hay muchísimos comités que se crearon en los primeros años de la fundación de la federación. Ya después se fortalecieron los comités municipales. Los cafeteros tienen una cédula cafetera inteligente que les permite ejercer su derecho a elegir a sus representantes en las administraciones de los comités, en el conjunto gremial. Si uno ve lo que hace el gremio cafetero por su comunidad y lo compara con otras actividades agrícolas que no tienen un representante como lo es la Federación Nacional de Cafeteros, que durante 85 años ha estado siempre pendiente del bienestar del caficultor, ve la diferencia. Con los recursos de la federación, en una época en la que el gobierno nacional y el país tuvo déficit económico, con esos recursos se construyeron puentes, carreteras, escuelas, puestos de salud, electrificación. Siempre la federación ha estado lista a apoyarlos. No solamente la región de paisaje, son 20 departamentos en los que se produce café.
desde La Guajira hasta Nariño y desde el Piedemonte Llanero hasta el Chocó. Siempre estamos ahí y la institucionalidad cafetera está lista para responder. El servicio de extensión visita con el mismo interés y con la misma dedicación al caficultor chiquito o al caficultor grande. Ellos se convierten como en una especie de padrinos o hermanos de los cafeteros, porque siempre que llegan, además de los temas cafeteros, le hablan de la esposa, de los hijos. Entonces establecen una relación muy cercana y eso no lo tienen muchos de los otros sectores productivos en el país. Eso es muy importante. Para tener un mejoramiento en las prácticas agrícolas, los cafeteros de Colombia son conscientes de que la investigación científica es fundamental. Por eso se creó el Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFÉ, que lidera los procesos científicos, tecnológicos y de innovación en las zonas cafeteras del país. Este es un apoyo para que los productores implementen variedades y prácticas de cultivo más eficientes, sostenibles y productivas. CENICAFÉ va a cumplir el próximo año 75 años de labores. Sí. Y en principio se puede denominar como una iniciativa de los caficultores, más del 95% pequeños caficultores, que en principio en el modelo institucional de la federación creyeron en que el conocimiento y la generación de conocimiento era importante. Y por eso le han dado el mandato a CENICAFÉ de generar conocimiento alrededor de café. Ustedes saben, café es una planta que viene de África. El origen del café arábico, que es la base de la producción del café en Colombia, tiene origen en Etiopía. Uh-huh. Y obviamente los colombianos tuvieron que aprender a cultivar café. Con la estructura de la federación se estructura este centro de investigación, y el mandato de este centro de investigación, que es un centro de investigación nacional, pero que está metido en el centro de la geografía cafetera, es generar conocimientos y desarrollo tecnológico robusto para pequeños caficultores. Y esa es la razón de CENICAFÉ. Y trabajamos alrededor del café, desde la producción de semilla y el desarrollo de variedades de café para la producción, hasta que finalmente ese paquete tecnológico, que es todo lo que hace un caficultor tradicional en finca, entrega ese café a los puntos de venta, que son las cooperativas, y ahí empieza el proceso de la logística, exportación, transformación de la cadena productiva de café. Entonces, lo que se puede decir es que CENICAFÉ es un centro especializado en investigaciones alrededor del café, con profundidad y en principio con método científico. Somos un centro que, aunque nuestra razón de ser son los pequeños caficultores, trabajamos con método científico y en ese sentido somos reconocidos nacional e internacionalmente como un centro de investigación científica alrededor de café. Al regresar veremos qué es el servicio de extensión, para qué le sirve a los cafeteros la garantía de compra y por qué tienen una cédula cafetera los productores de la región. Luego de agremiarse los productores de café, en 1959 ya podían tener acceso a un sistema de apoyo técnico, social, económico y ambiental que les iba a mejorar las prácticas de producción. Para esta labor se creó el Servicio de Extensión, que se encarga de transmitir el conocimiento relacionado con el cultivo del café a los productores desde sus fincas. Roberto, cuando uno está, por ejemplo, recorriendo el eje cafetero, y en caso particular estando aquí en Chinchiná, uno se empieza a dar cuenta, a medida que uno va hablando con los extensionistas que trabajan en la zona, de esa labor social, de esa labor de acompañamiento permanente con todos los caficultores, no solamente del eje cafetero, sino también de todos los que están trabajando, digamos, en todo el resto del país. Sí, somos un verdadero ejército de camisas amarillas que muy orgullosamente llevamos esta camiseta y esta cachucha, donde nosotros lo que nos encargamos es de llevarle esa tecnología que la produce CENICAFÉ, que es el Centro Nacional de Investigaciones del Café. Nosotros lo que hacemos dentro de nuestra labor educativa, esa tecnología, se la llevamos a ese caficultor, transferimos esa tecnología a ese caficultor, que es la razón de ser de esta empresa, es el pilar de esta federación. ¿Cómo es ese acompañamiento social que el extensionista se encarga de llevar, por ejemplo, a todos los caficultores de la región cafetera y el resto del país también? Sí, lo que tratamos nosotros es que ese caficultor cultive su café de la mejor manera, sea productivo,
sea sostenible en el tiempo, o sea que produzca un café que al final de cuentas le va a generar un ingreso a ese caficultor y a esa familia, que es como la razón de ser de ese caficultor, el mejor bienestar de ese caficultor y su familia, que no la podemos dejar a un lado. ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo es ese acompañamiento no solamente con el caficultor, sino con la familia? O sea, ¿desde qué punto comienzan, desde qué punto están ustedes ahí como vigilantes para que todo se haga, digamos, de la mejor manera, efectivamente en pro del bienestar de esos caficultores? Sí, dentro del acompañamiento va dirigido principalmente al caficultor con su cultivo de café para que sea productivo y sostenible. Uh-huh. Ya otra parte importante que lo dice la misión de la empresa es el bienestar del caficultor y su familia. Tratamos de que ese caficultor y su familia tenga una buena calidad de vida. ¿A raíz de qué? La Federación de Cafeteros en los diferentes municipios lleva muchas obras en beneficio del caficultor. El tema educativo es importante, donde se hace un acompañamiento en las escuelas, en los colegios de las veredas, del campo, donde ese muchacho, ese estudiante, termine su primaria, continúe su bachillerato y casi que en este momento pueda acceder a una tecnología desde la vereda, desde el campo, todo alrededor del cultivo del café, ¿cierto? Okay. Eso. El bienestar en su vida, ¿cierto? Ese caficultor está en unas buenas condiciones, cuenta con energía eléctrica, cuenta con acueducto, cuenta con buenas vías, o sea, tiene una cantidad de cosas que hacen que ese caficultor permanezca en el campo. Eso es lo que tratamos de hacer. La organización que los caficultores crearon sin ánimo de lucro tiene como propósito el buen posicionamiento del café en el mercado, incrementar la competitividad de la industria cafetera en Colombia y en el exterior, además de brindarle la protección y el bienestar necesarios a cada uno de los cafeteros. Para asegurar la eficacia de sus acciones, el gremio cafetero se vio en la necesidad de construir una estructura particular única en el mundo conformada de la siguiente manera. Otros cafeteros, identificados con tarjeta cafetera, pero sin cédula cafetera. Cafeteros cedulados. Comités municipales de cafeteros. Comité directivo. Comité nacional de cafeteros. Y el Congreso Nacional de Cafetero. Y es que para saber cuántos productores de café hay en el paisaje cultural cafetero y café de Colombia, existe un documento que los identifica. Actualmente hay más de 370.000 productores de café identificados con la cédula cafetera inteligente. Mario, ¿cómo es ese proceso? O sea, llegan, traen su café, se pesa y de ahí, ¿qué pasa? ¿Se saca de pronto un porcentaje para mirar de pronto la calidad del café? Efectivamente, el agricultor llega con su café, lo pesan, porque otra de las garantías que tiene la cooperativa es que les da un precio justo y les da una pesa justa. En ese momento que lo pesan, le sacan una muestra de alrededor de 200 gramos para analizar el tipo de café que ellos traen. Dependiendo de la calidad del café, así mismo va a ser el precio que a ellos se les dan. Entonces, en su momento, el análisis consiste en determinar qué cantidad de café de muy buena calidad tiene y qué cantidad de defectos tiene. ¿Hay muchos defectos ahí en el café? El café, de acuerdo a lo que se determina, tiene alrededor de 14 defectos. Esos defectos hacen que entre menos defectos tenga, pues mucho más calidad tiene el café y así mismo va a tener una cantidad de precio de acuerdo a esa calidad que ellos tienen. Yo había escuchado sobre el tema de la cédula cafetera. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué requisitos debo tener yo para poder acceder a esa cédula? Bueno, esa es otra parte de la institucionalidad cafetera. Entre la institucionalidad cafetera tenemos varias instancias. La una, las cooperativas para que le compren el café. La otra, el servicio de extensión, que mediante la asesoría y visita de los extensionistas, el cafetero recibe al extensionista en su finca y le prestamos, digámoslo así, la asesoría técnica en el cultivo del café, en todo lo que tiene que ver con el cultivo. Adicionalmente, se tiene lo de la cédula cafetera o tarjeta cafetera inteligente, que son los medios mediante los cuales el productor se identifica como productor cafetero, que para obtener su cédula cafetera requiere dos cosas. Una, que tenga o media hectárea sembrada en café y o que tenga 1.500 árboles sembrados en café. Entonces, con la cédula cafetera inteligente, el agricultor tiene la posibilidad de acceder a todos los servicios que la institucionalidad cafetera le ofrece. Otro de los beneficios que obtuvieron los caficultores luego de agremiarse es la garantía de venta de la cosecha cerca de sus fincas, con precios acordes con los costos del mercado internacional.
Humberto, yo ahorita estaba hablando con Mario y precisamente me estaba hablando de un tema que me llamó muchísimo la atención, que además lo veo como un beneficio para todos los que cultivan el café, y es el tema de la garantía de compra. ¿Cómo es, digamos, ya como más a fondo el tema? A ver, la garantía de compra es un bien público establecido por la federación y consiste en que le compremos todos los días, durante todo el año, a la gente su café, dándole el mejor precio que se pueda dar de acuerdo a un mercado, ¿sí? De contado en efectivo y cerca a la área donde produce. En este caso, la cooperativa de Sevilla tiene su punto de compra aquí en el municipio y acuden todos los cafeteros a él. Igualmente, fijamos los precios del día para la compra del café. Eso es bien importante porque también regula los precios de las diferentes compras de particulares que hay en el municipio de Sevilla. ¿Qué tanta confianza le genera, digamos, al caficultor ese tema precisamente, el de la garantía de compra? No, yo creo que es total. Es decir, ellos siempre se encuentran una información transparente de los precios que da la cooperativa a través de la garantía de compra. Es bien importante y eso formula una regulación de los precios a nivel local. Entonces, los cafeteros siempre tendrán la opción de ver en la cooperativa como la base del precio, ¿sí?, comparado con la que ofrecen en la parte de los particulares. Y eso ha permitido que ellos mantengan unos buenos niveles de ingreso a pesar de que hoy el mercado no nos acompaña como debería. Hoy el precio de su café sería $59. ¿Le canta más? Hasta 60 lo pago. No solo beneficios relacionados con la producción de café obtuvieron los caficultores luego de su agremiación, también lograron un desarrollo social que se ve reflejado en la calidad de vida de las familias del paisaje cultural cafetero. Nosotros lo que queremos al final del día es que el habitante rural tenga un mejor bienestar, tenga una mejor calidad de vida. ¿Cómo lo hacemos? Llevándole la tecnología al campo, llevándole programas de renovación, llevándole información para que pueda hacer buenas prácticas, fortaleciendo la cadena de comercialización y, como te digo, con un valor agregado a ese café para que ellos obtengan no solamente el precio que se le da al café estándar de Colombia, sino una prima adicional por provenir de esos municipios que son tan especiales. Para nosotros el paisaje cultural cafetero son los 51 municipios y queremos trabajar en ellos, fortalecerlos y darles la seguridad de que desde la Federación Nacional de Cafeteros estamos haciendo lo que sea necesario para protegerlos, para acompañarlos y para que tengan una mejor calidad de vida. Huber, un caficultor, nos habla sobre los beneficios que le ofrece la institución. ¿Qué tal es este proceso? ¿Es chévere? ¿Es demorado? ¿Es lento? Digamos, todo el proceso de la recolección del café y después de traerlo hasta acá para ofrecerlo. El trabajo en el campo es duro y pues solamente es para los valientes, para sembrarlo, para limpiarlo a machete o a guaraña. Para traerlo así, como está aquí, así arrumado, pues es difícil. Huber, ¿vos conocés de pronto algún beneficio que tenga esa institución, esta federación, digamos, para vos? Sí, aquí, pues gracias a Dios, aquí la cooperativa nos ha colaborado mucho para poder controlar la roya, para poder controlar la broca. Y por eso, pues viene uno también aquí con confianza a vender esta compraventa, pues porque nos ha colaborado. Huber, venga, ¿qué es lo mejor que tiene este paisaje cultural cafetero? Pues los climas, la gente. Elegante vivir aquí porque pues yo vine aquí a Sevilla y me quedé. Usted tiene cara como de Pasto más o menos, tiene como acento como de Nariño. Nariñense, sí. ¿Cierto? Señor. Me gusta el cultivo del café. Aquí en Sevilla, ¿hay otro sitio de pronto donde vendan o compren el café, mejor dicho? Sí, aquí hay muchos depósitos donde lo compran. Pero este es pues como el que tiene como el mayor nombre. Pues sí, el mayor nombre y pues, sobre todo pues, porque, como te digo, nos colaboran mucho. ¿Sí me entiendes? Aquí nos colaboran mucho, como dándonos el colino, veneno así para la roya, abono, a uno acá le fían cuando quiera uno pagar. ¿Sí? Y entonces le colaboran mucho, entonces uno viene y
con más confianza. Se siente uno seguro. Pues, sí. La educación es uno de los objetivos de desarrollo social que se quiere fomentar en el paisaje cultural cafetero para que haya cada vez más acceso al conocimiento. Nosotros en este momento tenemos una serie de equipos de trabajo, unos equipos de trabajo con los comités departamentales de cafeteros que a su vez lo tienen con los comités municipales, y lo que hacemos es visitar a las comunidades, hablarles del paisaje, que ellos valoren el reconocimiento, que de pronto en este momento ese reconocimiento no es tangible porque no les ha traído un ingreso adicional o un desarrollo en su hábitat diferente. Para ellos ha sido transparente, pero es que el paisaje existe desde hace muchos años. O sea, no es porque ahorita lo haya reconocido la UNESCO, sino que el paisaje existe desde hace 50 años, cuando la colonización antioqueña llegó al Viejo Caldas. Entonces, lo que estamos tratando es de que la comunidad se apropie de su orgullo de ser región de paisaje cultural, que cuiden los monumentos públicos, que conserven las casas, que sigan trabajando y articulando sus esfuerzos con las técnicas tradicionales, que mejoren lo que pueden mejorar, pero que conserven esa autenticidad que siempre ha estado ahí. El café liofilizado es un café soluble de altísima calidad que conserva el aroma por un proceso de preparación que no utiliza el calentamiento, sino la congelación. Por este producto se le denomina al café de Colombia el mejor café del mundo. Café liofilizado, ¿qué significa liofilizado? Es un café soluble, como su nombre lo indica, es un café que se solubiliza en el agua, y eso nos facilita tener una bebida instantánea que puede uno consumir en cualquier momento del día. A diferencia del tostado y molido, que es un café que hay que utilizar un filtro, hay que hacer todo un proceso previo, el soluble es simplemente un liofilizado como el nuestro, que se consume inmediatamente. Tengo entendido que esta fábrica de café, digamos, liofilizado, es una de las más importantes que puede existir, no solamente en Latinoamérica, sino como en el mundo. Exactamente, es la única que hay en Colombia, primero que todo, y es de las más grandes que hay en el mundo. Y tiene una fortaleza, que es que trabajamos con materias primas colombianas, que eso pues es orgullo para todos nosotros. Múltiples beneficios han alcanzado los productores de café después de haberse unido. Beneficios que los ha llevado a tener el reconocimiento del mejor café del mundo por su suave aroma y sabor. Y beneficios que los ha llevado a ser parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En el próximo capítulo de Paisaje Cultural Cafetero y Café de Colombia, veremos el equilibrio entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y la sostenibilidad. Realmente los productores de café nos dan un gran ejemplo de unión y de trabajo en equipo, el que, conjugado con las diferentes labores cafeteras, nos vuelve únicos en el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de TV Web. Hasta pronto.